cómo lo recibe. Bien, continuemos. Les decía que dentro de todo este proceso de comunicación, no es solo la visión del realizador, de la persona o del productor, del director, que quiere enseñarnos de estas imágenes, sino también un poco el consumidor o el espectador, en este caso, que trata de ver esas imágenes, que trata de consumir esas imágenes. Entonces, en este proceso de comunicación de no solo el cine, sino que en la actualidad hablemos de los medios de comunicación o de los medios audiovisuales, porque en la actual sociedad estamos ya invadidos de todo lo audiovisual. No hay ningún dispositivo electrónico en la actualidad, llámese celular, computadora, que no esté en base a la imagen. Este proceso de la pandemia mismo ha hecho que nos aislemos, pero también que nos comuniquemos más a través de estos aparatos que nos permiten con la tecnología estar comunicados. La reflexión o el asunto aquí es que nosotros, así como podemos realizar, yo creo que hay un trabajo también justamente de educación del público, de lo que últimamente se conoce como la creación de públicos, en el sentido en que más allá, yo creo que de tener las vigilancias de las cámaras, yo creo que tiene que ser un proceso colectivo de reflexión acerca de la imagen. Un poco lo que hemos empezado con este taller de Cinemateca, a que empecemos a reflexionar de qué es la imagen, qué es el desarrollo del medio audiovisual, empezando desde el cine, aunque deberíamos haber empezado más atrás, desde la creación de la fotografía, ¿no? Que la fotografía también cumple ese papel comunicacional en la actualidad. Y es importante eso, que el público sea consciente de lo que está viendo. Porque últimamente que nos quejamos tanto de que nuestros hijos pasan tantas horas en el celular, conectados, ¿no? Pero no. Últimamente no es solo nuestros hijos, sino adultos y todos. Hay una dependencia increíble de las imágenes del celular, ¿no? Pero yo diría no de una manera consciente. Entonces, por eso un poco el planteamiento de hasta dónde es la realidad, hasta dónde es el documental y hasta dónde también es ese proceso consciente de consumir imágenes. Abro nuevamente el debate porque creo que todo lo que nosotros podemos reflexionar o mirar de cosas de la historia tienen que ser desde el punto de vista actual y desde lo que está pasando con la comunicación, con el cine, con todos los medios desde la actualidad. Vamos por favor con María Belén. Sí, yo quería hacer una pregunta, Carlos. Bueno, considerando lo que acabo de decir, que incluso el documental responde a una demanda, ¿no? Quiero decir, a un público, siempre va a haber un público. Lo que quiero decir es, en ese caso, ¿cuál es la diferencia del documental con la ficción, con un argumental? O sea, fuera de que... Si bien uno tiene guión literario y guión técnico, el otro solo tendría guión técnico, quizá, o escaletas. O sea, sería de que en uno hay actores y en otro no, a pesar de que también hay argumentales de ficción en la que no hay actores.
son personas, digamos, personas que no son actores, como veíamos en la película de la primera parte del taller, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en sí de estos dos géneros, el documental y la ficción? Bueno, es muy buena pregunta porque el documental trata de reflejar o reflexionar sobre la realidad. La ficción es una recreación de esa realidad. Digamos, esa sería la diferencia, porque igual toda ficción, así sea, por ejemplo, una ciencia ficción, ¿no? Está unido de alguna forma con la realidad. Películas como La Guerra de las Galaxias, ¿no? Hay elementos verosímiles que hacen ver que esa película, aunque sea ficción, tiene elementos reales, como lo de las naves, los planetas. O sea, siempre hay aunque sea una ficción, un anclaje a la realidad. O sea, la realidad siempre va a estar presente tanto en uno como en otro. Justamente, ¿cuál es la diferencia? En que uno cuando hace un documental quiere reflejar o ser fiel a esa realidad, ¿no? Aunque, o sea, ese es ya mi punto de vista, yo creo que siempre va a haber una manipulación, una intervención. Siempre uno como realizador tiene un punto de vista y eso no puede dejarse a un lado. Y en la ficción, en cambio, es una recreación, justamente una argumentación, ¿no? De ahí que se lo conoce como un argumental y el otro como un documental. O sea, es una creación, una recreación de esa realidad. Esa, digamos, sería la diferencia básica. Porque no podemos decir que en uno hay actores y que en el otro no hay actores. Pongo un ejemplo. Una película, por ejemplo, sobre Fidel Castro, aunque sea un documental, ¿no? Sobre Fidel Castro, que ya no está entre nosotros, pero él era un actor, era un tipo que, ¿en qué sentido? En que sabía manejarse muy bien frente a las cámaras, ¿no? Entonces, en todas las entrevistas, en todos los documentales que se han hecho sobre Fidel Castro. Fidel Castro es un personaje, es un como actor, porque sabía con miles de entrevistas que lo habían hecho a lo largo de su vida, sabía cómo comportarse frente a las cámaras como lo hace un actor. Entonces, hasta ahí también no podemos decir el trabajo del documental es con actores, sin actores y la ficción con actores. Jefferson, ¿nos quiere decir algo? Por favor. Sí, un gusto. Yo más que todo quería entrar a debate esta cuestión. ¿Desde cómo una entrevista se vuelve documental? Porque, bueno, más que todo en mi sector, por lo general ya es un formato más estandarizado. Una entrevista, tomas, y eso lo dicen documental. Sabiendo que, claro, que una entrevista forma parte de los documentales, ya que es una metodología de investigación directa que se hace. Eso más que todo quisiera ver si usted le define un poco, tiene conocimiento sobre eso, desde cuándo una entrevista es documental o toda una entrevista es un documental, pues forma parte de un documental. A ver, igual, el que sea una entrevista no nos define que sea un documental. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Yo hice un documental sobre un pintor ecuatoriano, un grabadista, ¿no? Y lo que siempre ocurre, o sea, cuando colocas una cámara, estas personas comienzan a hablar bien de su trabajo, de lo que han hecho, ¿no? Pero muchas veces lo que se dice, cuando ya no estás en cámara, yo he utilizado un recurso a lo largo de mi trayectoria que me ha funcionado, que es el hecho de decir, ya no estoy filmando y me pongo a conversar o muchas veces, especialmente con la gente, con los artistas, con la gente de arte, de cultura, con los artistas,
Siempre ha sido bueno tomarse un vino con ellos, conversar más informalmente. Y el momento en que le dices está apagada la cámara y comienzan a conversar, te comienzan, como se dice, a contar la plena, a contarle otra cosa que no contó en el documental. Y muchos de ellos, cuando yo les digo, te grabé todo eso, me dicen, no pondrás nada de eso, no, pon solo la primera parte de la entrevista. ¿Por qué? Porque tratan de cuidar esa imagen, no voy a decir el nombre del artista al que hice esto, pero por ejemplo, él contaba que en el colegio ya comenzaba a pintar, a hacer sus cosas, ¿no? Pero cuando estaba apagada la cámara y cuando ya estaba con unos traguitos, comenzó a contar que él en el colegio, por ejemplo, se robaba las hostias, que siempre se robaba el vino de los curitas, ¿no? Que siempre estaba medio en ese mundo inquieto, que para mí era, desde el punto de vista del artista, del creador, un mundo fascinante que me cuente esas cosas. Pero él me pidió que en el documental no ponga eso, que ponga lo que me dijo formalmente, eso de que había comenzado a pintar y eso. Y un poco el otro lado, lo que te cuentan, como se dice, fuera de cámara, en una entrevista, no, desde mi punto de vista, no es real, no, o no es tan real. ¿Por qué? Porque este artista trata igual que todo el mundo de darse una imagen frente al mundo y no presentarse tal como él es. Y a mí como realizador me interesa más bien ver quién es esa persona a la que estoy entrevistando, quién realmente es. Entonces, volviendo a tu pregunta, si la entrevista es un documental, yo diría sí, pero es parcialmente parte de esa realidad. O digamos, una entrevista depende qué es lo que quieras o qué es lo que la otra persona que estás entrevistando te va a contar, ¿no? Muchas veces lo que ocurre, por ejemplo, con personajes que ya están en una edad avanzada, es que miran también su vida con el filtro de los años. Entonces, ciertas cosas de pronto te van a exagerar. Igual, hubo el caso de un cineasta que hizo una producción sobre Eloy Alfaro y que el tipo dijo, no, yo cuando hice esto tuve mucha represión, inclusive estuvo preso. Yo me puse a investigar un poco en la época que él hizo ese trabajo y no, nunca había estado preso. O sea, él también se imaginaba una situación que no era real y que en la entrevista me contó como que eso le había pasado. Y después, averiguando entre la gente de su misma época, no, él nunca estuvo preso, si él nunca, dice, él hizo ese documental porque sacó fondos del Estado para hacer ese documental, pero nunca, él nunca tuvo represión ni nada. Entonces, les doy estos dos ejemplos para que también, o sea, seamos conscientes de que muchas veces cuando vemos un trabajo, cuando queremos hacer un trabajo documental, reflejar esa realidad tiene sus matices, tiene sus variantes. Y entonces uno como realizador depende qué es lo que quiera, qué es lo que quieres presentar de los personajes. No sé si aclaré las dos dudas o quisiera igual abrir el debate, ¿no? De esto. A mí lo que me interesa sobre todo es que concienticemos el aspecto también del público, del consumidor. O sea, uno, eso, cuando ve un trabajo, también tiene que cuestionarse si ese trabajo, ¿qué me está tratando de decir? ¿O qué está detrás de ese trabajo? Bien, ¿alguien Bueno, quiere opinar o decir algo? Sí, te bueno escuchamos. para más que todo para dar un poquito de contexto a la pregunta que yo realizaba, era porque muchas de las entrevistas que algunos compañeros, bueno, manejan, ¿no? En lo que es comunicación social, lo definía como documental. Yo más que todo me quedaba un poco confundido porque yo tenía entendido que el documental es mostrar una realidad, mostrar un punto de vista de una sociedad
de una sociedad, un territorio. Pero también, como ellos lo manejan, también es factible. Por eso no notaba la diferencia en lo que ellos hacían, que ya prácticamente es comunicación social, que están haciendo documental. Y muchos de ellos manifiestan que esos documentales, por eso les mencionaba que ya es un esquema, ¿no? Entrevistas, tomas, tomas, entrevistas, tomas, tomas, y eso lo llaman documental hoy en día, más que todo en el caso de comunicación social. Eso más que todo, por eso le mencionaba. Sí, yo entiendo eso, pero a lo que voy es justamente que una entrevista no te puede definir netamente un documental. O sea, depende mucho de qué es lo que estás presentando, a quién estás entrevistando. En la actualidad, que vivimos un mundo tan convulsionado y yo diría dividido, ¿no?, en tendencias, en sectores sociales. Por ejemplo, una entrevista que hace Carlos Vera no va a ser la misma que una entrevista que haga el hermano del presidente, se me fue el nombre, Javier Lasso, ¿no? Entonces, una entrevista, por ejemplo, que haga Carlos Vera y una entrevista que haga Javier Lasso van a ser completamente distintas, aunque le hagan al mismo personaje. ¿Por qué? Porque el entrevistador va a tener un punto de vista y él va a querer sacar cosas que a él le interesan. Entonces, ahí vamos a otra pregunta, la objetividad. ¿Quién maneja la objetividad? Y volvemos a caer en el campo subjetivo. O sea, nadie maneja esa objetividad, porque desde el punto de vista de Carlos Vera, las preguntas que él hace van a ser objetivas. Y desde el punto de vista de Javier Lasso, las preguntas que él hace al entrevistador también van a ser objetivas, ¿no? Entonces, la entrevista tampoco es tan pura, digamos, o tan libre de manipulación, porque siempre va a haber un punto de vista, ¿no? Y siempre va a haber un objetivo detrás de lo que se está haciendo en esa entrevista. Omar, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, claro, sobre respecto a la entrevista y el documental. Para hacer un documental también hay que tener en cuenta el qué, cómo, cuándo y dónde. Eso es lo que a veces siempre nos mencionan. La entrevista es fácil de diferenciar, incluso se le puede diferenciar entre una entrevista, entrevista normal, pongámoslo así, y una entrevista periodística, que se identifica con el ejemplo que Carlos estaba mencionando. Y en cambio, para hablar del documental, Fields sabía mencionar que en sus libros que hay tres tipos de documentales, y cada uno de esos documentales sigue pasos consecuentes, que sería el primer documental, el divulgativo. Igual estaba mencionando Carlos el ejemplo de un documentalista que hizo la historia de Eloy Alfaro, que es la divulgación de Eloy Alfaro en la cárcel. Después del documental de divulgación viene el documental científico, que si quisiera seguir con ese mismo ejemplo, ese documentalista debería buscar a personas que sean expertas sobre el tema de Eloy Alfaro, que tengan el conocimiento y avalado sobre el tema de Eloy Alfaro en la cárcel. Ese vendría a ser el ejemplo del documental científico. Y para último, terminar en el documental de entretenimiento, que se encuentra ahora en las redes sociales. Y esos son fáciles de distinguir porque siempre tienen claquetas. Un logotipo en la izquierda, logotipo a la derecha, y que es asimilable para cualquier persona. Eso tengo que decir sobre el tema que pusieron, sobre el tema que puso Jefferson. Sí, gracias Omar por su participación. Sí, como les digo, siempre va a haber un punto de vista, o sea, siempre va a haber un punto de vista del realizador, o en el caso igual de los medios de comunicación, siempre va a haber un punto de vista del periodista que está detrás de eso y que hace las preguntas. Entonces, volviendo, digamos, a nuestra clase, ¿qué es lo importante?
que es lo importante, que el público también sea suspicaz, ¿no? Y también aprenda a leer o a ver de qué hay detrás de lo que está consumiendo o de lo que está viendo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver una entrevista en televisión, ¿no? Pero uno tiene que saber quién es, no solo la persona que se le está entrevistando, sino quién es el entrevistador, en qué medio está, cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere. Y también la persona entrevistada, o sea, quién es la persona entrevistada. Igual no es lo mismo, por ejemplo, que le entrevisten a Guillermo Lasso que le entrevisten a Correa. Van a ser dos puntos de vista distintos, diferentes, ¿no? Entonces, es importante, volviendo al tema nuestro, que cuando nosotros vemos, así sea un documental que nos diga su objetivo y todo eso, ver si ese documental realmente refleja esa realidad. ¿Algo más que nos quería decir, Omar, por favor? Con el tema que ahorita que está mencionando, maestro, también es muy importante sí, saber leer las visiones que tienen cada uno de los canales, ¿no? En este caso, como estamos hablando del periodístico, el ejemplo más actual, más contemporáneo que se puede dar es La Posta. Saber leer La Posta desde cuando se inició es muy importante para saber lo que iba a ocurrir en la televisión nacional, lo que se dio cuando por primera vez llegó a la televisión y sucedió lo que sucedió y que todas las personas lo vieron, ¿no? Y eso no es, ellos ni siquiera es periodismo, sino que fue una escena, una puesta en escena. Y que eso se lo lee a leguas, ¿no? Sí, sí, Omar, justamente eso. O sea, ¿qué está detrás de las cosas que se plantean? Muchas veces, igual en la televisión ecuatoriana, nos han querido, en los noticieros sobre todo, ¿no? Ecuavisa, por ejemplo, dice... Aquí solo se promueve o se dice la verdad. Pero yo recuerdo un profesor de filosofía que nos decía, ¿cuál verdad? Porque hay una sola verdad o hay varias verdades. O hay la verdad de quién está dirigiendo ese medio. Entonces, ojo con eso. O sea, ¿qué es lo importante cuando uno ve algo, ¿no? Con esto no estoy tratando de que ustedes sean de una tendencia o de otra. Yo siempre he creído como mis profesores en que uno tiene que ser un libre pensador y escoger lo que mejor le convenga. Pero es importante que ustedes aprendan a discernir qué está detrás de los medios de comunicación, qué está detrás del periodista, que está detrás de lo que se quiere decir. Entonces, es muy importante también que el público, eso, el público sea educado, que el público sea consciente de lo que está viendo, ¿no? Tanto sea de un sector o de otro, ¿no? O sea, yo sí creo que esto no es un problema de derechas o de izquierda, es un problema ya de ciudadanía, en el sentido de que uno tiene que ser objetivo y tiene que ser profundo en los temas que ve y que analiza, ¿no? Eso es lo importante. Yo creo que mientras tengamos una sociedad más preparada, más educada, no, va a ser más difícil que inclusive ciertas cosas que ocurren, la gente, como se dice, se deje manipular. Yo creo que eso es importante, que la gente aprenda a discernir qué está detrás de cada uno de los mensajes, qué está detrás de cada una de las imágenes que ve. Han habido documentales a lo largo de la historia que han servido para eso, para manipular a la gente. En la Segunda Guerra Mundial
los documentales que se presentaba en Alemania sobre el nacionalsocialismo, les hacía ver que lo que hacía Hitler, lo que estaban haciendo, la depuración racial, era lo más adecuado para ellos, era lo mejor que podían hacer, ¿no? En esa época les funcionó y la gente estaba convencida de que eso era lo mejor. Vimos la semana anterior que una película, ¿no? El nacimiento de una nación, en la ficción, hacía ver que el Ku Klux Klan liberaba a una pobre familia que era atacada por estos negros salvajes que los querían asaltar, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos deben hacer reflexionar de que siempre las imágenes tienen una carga, siempre las imágenes van a tener una intencionalidad. Y cuando el público no es educado o no tiene cierto conocimiento para eso, leer las imágenes, va a ser fácilmente manipulado. No sé si alguien más quiera conversar, dar un punto de vista con respecto a esto. Sí, yo quisiera... Sí, por favor. Ahora que usted ha hecho mención de Hitler, efectivamente, yo no sé si... Ahí hay documentales, ¿no? Realmente hay una famosísima cineasta alemana, no sé si usted recuerda el nombre, se llama Leni Riefenstahl. Bueno, yo no pronuncio bien el alemán, ¿no? Pero la pregunta era si ustedes han visto alguna vez una de esas filmaciones de ella. Yo no sé alemán. Les sugiero que pasen, hagan la prueba también. Busquen esos documentales que creo que están en YouTube, ¿no? No necesitan verlos completos. Donde les recomiendo que vayan es a la parte en que habla Hitler. Y ustedes escúchenlo hablar a Hitler en su discurso. Yo les aseguro de que ustedes en ese momento se van a sentir motivados sin entender lo que él está diciendo. Por la forma en que lo decía, y por la forma en que está construido el documental, ustedes se hubieran convertido en supporters o respaldadores o fanáticos o apoyadores de Hitler. Me refiero porque yo me sentí así, o sea, digamos, ya él ya murió, ya sabemos toda la historia de todas las maldades que hizo, pero nada más recoger en ese documental y para dejarlo ahí de manera perenne, el efecto que causa. Entonces, sí, ella era una cineasta que era pagada por Hitler precisamente para difundir, digamos, en el país el respaldo de la masa, y lo logró plenamente. Y está tan bien hecho, y está, bueno, Hitler también era buenísimo en su tema, ¿no? De saber de dar el discurso y de motivar, que las dos cosas conjuntas lograron el efecto que logró. Bueno, para mal de la humanidad, sí, no vamos a caer en ninguna equivocación por ahí. Solamente desde el punto de vista técnico y de lo que usted está haciendo mención, ¿no? En definitiva, este tema yo creo que se puede zanjar en la misma conclusión que usted ya emitió. Siempre hay un punto de vista, siempre hay una opinión detrás. No es posible que no haya tal perspectiva particular y personal. Y eso es algo que tenemos que identificar siempre. No creo que exista la pureza, porque incluso planteémonos, para hacer una demostración por el absurdo, planteémonos de que nosotros salimos a la calle, filmamos, no tenemos, inclusive ni siquiera editemos, ya no, si quiere no lo editemos, simplemente pongamos tal como lo hemos logrado poner y vamos a ver qué hay detrás de eso. Todo el mundo va a pensar por qué lo hace. O sea, las personas que son cuestionadoras, ¿no? ¿Por qué está haciendo lo que hace? ¿Qué intención hay? Sí, de repente tengo la intención. Pero aunque mi apertura sea enorme, sea grande, de que no quiero tener sesgo, yo quiero ser objetivo, la palabra de la objetividad, ¿no? En realidad, yo lo que quiero es que vean lo que yo vi y lo que yo capté en esta cámara, en este sitio, en ese día, en ese momento.
pero esa es la realidad. Bueno, válida para ese instante, para ese lugar, para ese día y para esa hora con esa gente. Pero si yo me voy a otro lugar de la ciudad en otro día con otra gente, te capto otra cosa. Entonces, ¿cuál mismo es la realidad y qué vamos a entender por la realidad? Entonces, yo creo que este razonamiento por el absurdo nos lleva al punto de ratificar que todo lo que nosotros veamos en cine, en documentales, en entrevistas, todo tiene la impronta. No creo que vamos a discutir, no deberíamos, de la persona que lo hizo. Aún asumiendo de que no haya tenido de entrada, de inicio, una intencionalidad, lo cual es muy dudoso que nadie tenga ninguna intencionalidad, solamente filmar y proyectar. Digamos que aún aceptando eso, de todas maneras, esa realidad es válida en esas condiciones, en ese tiempo y en ese espacio. Eso es. Gracias, Francisco, por su opinión. Sí, efectivamente, siempre va a haber eso, una intencionalidad. Me hizo acuerdo también de hace, no sé, 2-3 años, que pasaban tomas de estas del 9-11, antes de que haya todo esto de la cuarentena, del COVID y todo eso. Recuerdo que se pasaban imágenes muy frecuentes del 9-11, especialmente por redes sociales y por los noticieros, de personas venezolanas que asaltaban, que se metían a una casa. Recuerdo la imagen de este tipo que le mató a esta señora embarazada en Ibarra, que estaban ahí todo el mundo grabando por celulares, que estuvo la policía y que no intervino. ¿A qué voy con todo eso? A que esas imágenes pueden ser imágenes documentales, pero también cuando se emite o se transmite estas imágenes, ¿qué está detrás? En un momento dado se creaba una xenofobia con respecto a los venezolanos, ¿no? Y se generalizaba mucho de que, no, desde la llegada de los venezolanos hay más asaltos, hay más robos, que esta gente es así, asado. Como que los ecuatorianos nunca hemos emigrado, como que los ecuatorianos nunca hemos salido a otras latitudes o familiares nuestros, en España, en Estados Unidos. Recuerdo que en los años 60, que había un boom en Venezuela por el petróleo, muchos ecuatorianos iban a trabajar allá, ¿no? Pero eran otras condiciones también, o sea, no había, yo diría, la xenofobia que muchas veces se va creando con los desplazamientos humanos. Entonces, a lo que voy es que esas imágenes son imágenes, si ustedes quieren, objetivas, reales, pero al difundirlas con cierta intencionalidad, también estamos logrando que el público dé lectura a esas imágenes de acuerdo a lo que quiere determinada gente. Entonces, sí se va creando también una xenofobia, sí se va creando una opinión pública, como les encanta llamar en la televisión, ¿no? La opinión pública. Sí se va creando esa opinión pública con respecto a las cosas que pasan, y realmente se va perdiendo muchas veces hasta la objetividad, ¿no? Se va perdiendo la perspectiva histórica, inclusive de muchas cosas. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer con respecto a esto. No. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Bien, les recuerdo que tienen hasta mañana para presentar la tarea, y yo el día de mañana igual les mandaré la tarea de la siguiente semana, y que vamos a ver justamente, tanto el texto es bien interesante como la película que les voy a mandar, y seguimos hablando sobre este tema.
Si no hay más preguntas ni comentarios, agradecerle su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias, una buena tarde. Muchas gracias también, Carlos. Buenas tardes. De igual manera, gracias. Una buena tarde a todos. Luego que estén bien.